Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de un festival que ha habido en Asturias del 11 al 14 de julio. Es el Festival Celsius 232, que fue del 11 al 14, como os digo, en Avilés, en Asturias, en la plaza que lo tengo apuntado Domingo Acebal, que está junto a la Casa de la Cultura. Lo primero de todo deciros que no lo sabe mucha gente el porqué de este nombre. Celsius 232 lo explican los propios organizadores, que es una clara referencia y homenaje al libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que supuestamente es la temperatura a la que arde un libro, y lo han puesto en homenaje a eso. Si me veis mirar para aquí, es que lo tengo todo aquí apuntado para que no se me olvide nada. En este festival hay varias casetas vendiendo cosas, hay gente con su cosplay, que se dice, y luego hay una carpa donde se venden libros y se hacen presentaciones y encuentros, además de también hacerse en el auditorio de la Casa de la Cultura, que está al lado, y en la sala de conferencias de esa misma Casa de la Cultura. Como os digo, se hacía del 11 al 14 de julio. Yo fui solo dos días, fui jueves 12 y viernes 13. Y fui a ver las charlas y presentaciones. Las tengo todas aquí apuntadas para que no se me olviden. La primera a la que fui el jueves, que fue el jueves por la mañana, fue un encuentro con Elia Barceló, una escritora que yo no conocía. Perdón, y que comentaba sobre sus libros. Bueno, os voy a dejar ahora clips sobre ello para que lo podáis ver. La posibilidad de rebelarse contra él, que incluso te hace feliz por tu bien. Entonces es una cosa que me interesa mucho. Eso de que hagan las cosas por mi bien siempre me ha tocado mucho, mucho la nariz. Vamos a ver. Comentar que ya salimos más en medios, tenemos más presencia, la gente se fija más en lo que escribimos. Y esto me lleva a una pregunta, ¿no? El año pasado, cuando presentamos tu novela, que no era de género, inventamos una sección que intentamos ir manteniendo, que se llama Uno de los Nuestros, ¿no? Y claro, y porque, bueno, nos encanta la ciencia ficción, la fantasía y el terror, pero nunca hemos dicho que solo haya que leer ciencia ficción, fantasía y terror. Y porque Uno de los Nuestros no solo significaba, mirad, Elia, que la hemos leído mucho, qué libro he hecho ahora, sino Uno de los Nuestros significaba que pese a ahora estar allí, su corazón sigue perteneciendo aquí. Y esto es algo que yo noto mucho cuando te hacen entrevistas, cuando te preguntan, y cuando ahora editas novelas nuevas, parece como que, por suerte pasa poco, pero como que a veces el periodista te echa un poquito en cara, ¿no? Como, bueno, ya te has venido siempre. No. Ahora que haces cosas serias, pero ¿qué cosas serias dices? Si lo serio es lo que hacía antes. Cuéntanos un poquito de esta militancia y alguna anécdota que a lo mejor nos demuestre que la realidad supera la ficción y a la ciencia ficción. Pero con mucho. Sí, es muy frecuente ese tipo de sensación que tú tienes cuando te preguntan, como diciendo, bueno, ahora por fin que eres ya una persona seria, ya has pasado de esa fase. De esa fase tonta que tenemos todos, de que nos gustan los fantasmas, los marcianos, los zombies, cosas así. Ahora ya por fin te dedicas a cosas serias. Y dicen, pero de verdad se puede ser tan tonto. Todos sentís como yo, o sea, es que es una cretinez pensar que si trabajas, si coges un tema, yo que sé, como la insatisfacción. Justo después, también por la mañana, había una presentación del libro de Bajo Nuestra Piel, de Josu Lorenzo, que muchos los conoceréis por Josu Diamond, de un canal de YouTube que hay de libros. Y bueno, era la presentación del libro, estaba presentado por Javier Huescas. Y bueno, yo me lo compré para que me lo dedicase, el libro es este. Es Bajo Nuestra Piel, de Josu Lorenzo Grilli, de Editorial Cruz Books. Y bueno, lo tengo firmado por él, que además me dio un marcapáginas justo del libro, que a mí me encanta. Y lo tengo dedicado. Y bueno, es majísimo, que decir que ya lo puse en redes sociales, pero a mí me encantó. Tiene una memoria prodigiosa. Se acordaba de que yo en mis redes sociales, en Twitter y Instagram, soy Soraya Nueva, y se acordaba del Soraya, con lo cual chapó por él.
Y además también por Javier Roscas, porque mientras Josu firmaba libros, él se fue paseando por la cola también para ver si teníamos algún libro para firmar. Os voy a dejar imágenes por aquí de la charla y demás. Pero ahora de repente estás en el otro lado. ¿Cómo te sentiste cuando viste tu libro por primera vez publicado y qué has aprendido por el camino? ¿Qué es con lo que te quedas después de haber publicado esta primera novela? Sobre todo para quienes a lo mejor no han publicado y les apetecería dar ese paso. Pues la primera vez que lo vi lloré mucho, como una perra, o sea, lloré muchísimo. Y vamos, como dije en mi canal, en plan cada 2-3 horas me levantaba, iba, tocaba el libro en plan de ¡ah, es real! Y lo que aprendí por el camino sobre todo es a conocerme mejor como escritor en el proceso de corrección y de hablar con mi editora y demás. También ese mismo día, última hora de la mañana, había un encuentro con Victoria Álvarez, que hablaba de sus últimas novelas publicadas y de próximas publicaciones. Yo aproveché, bueno, cabe decir que después de cada presentación había firmas siempre. Y yo fui con La ciudad de las sombras, que yo ya lo había leído hace unos meses y me había encantado, y me lo firmó también. Y bueno, me encantó, es una chica majísima. Y bueno, os voy a dejar también por aquí clips e imágenes. En la carrera tuve una asignatura en cuarto que era bueno, historia del cine y precisamente tocamos el tema del western y a mí me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención y además nos cayó en el examen. Y entonces, bueno, pues yo aquello lo había estudiado mucho y le tengo cariño. También porque me pusieron buena nota, entonces le tengo cariño. Y sí que pensé, ay, alguna vez me gustaría escribir algo porque tiene eso, tiene clichés, tiene elementos muy, lo que has dicho, muy, muy típicos, pero que si le das un giro, puede ser un choque muy grande, porque tú empiezas a leer un western esperando que las mujeres estén metidas en casa, que sean los hombres los que se pegan tiros, los que... Pues ya vemos anunciada pues otra novela tuya para septiembre, una cosa así, ¿no? Sí, en septiembre sale La costa de Alabastro, que es una novela corta que voy a publicar con Runas. Es muy distinta de lo que he hecho hasta ahora. Yo esto lo aviso, ¿vale? ¿Te importa qué páginas estamos hablando? Creo que son 153, me parece. Es corto. Eran unas... Creo que son justo 40.000 y una palabras. O sea, está justo ahí en lo que es el límite. Y es muy distinta. O sea, es adulta, es así, que es adulta, es más despiadada, es de terror y, bueno, parte de la idea de Casa Encantada, que es algo que yo también he leído mucho porque me encanta pues, el tema de la ghost story victoriana anglosajona, de cómo ha ido evolucionando el tema de Casa Encantada. Luego también por la tarde fui a una presentación de una antología de Madre de Monstruos, que es una colección de relatos sobre Mary Shelley. De aquí no me compré el libro, pero también os voy a dejar imágenes para que veáis un poco. No fueron todos los autores, pero fueron bastantes. Presentación del libro en sí, Madre de Monstruos, es una presentación para vosotros del proyecto editorial Tinta Púrpura, que ahora comentaremos y que es obra de Covadonga González Bola, que está aquí a mi derecha, que al mismo tiempo también es el 2068 Westworld LGTBI y Corazón de Percy, pues damos unas cuantas claves que a lo mejor algunos se sitúan, ¿no? Esto es como no decir nada, porque quiero que lo digas tú, de dónde te nace el relato y esa idea revolucionaria que nunca habíamos pensado que fuera posible, y es que la tecnología más avanzada resulta que fuera española, ¿no? Es como empieza el relato. Sí, es cierto. Efectivamente, hablo muy bien al mencionar Westworld porque tiene un poco ese sentido de, pues, cómo el capitalismo puede aprovecharse incluso de, en este caso, la tecnología para revivir a los muertos, que resulta que es española en este relato, y es lo curioso. Y bueno, una serie de... Haces unos juegos con el tiempo bastante interesantes, o con lo que pueda parecer que es y lo que luego acaba siendo, ¿no? Pero supongo que el origen era la pérdida, en este caso la pérdida pues de los seres queridos y los hijos. Sí, yo la verdad es que estaba reflexionando mucho cuando estaba pensando en este relato, después de ver la convocatoria, en la idea de crear vida. Evidentemente, al leer Mary Shelley pensé en Frankenstein, como todo el mundo hace, me parece a mí, aunque desde luego ella no es solo Frankenstein. Y pensé que eso es una cosa que en la ciencia ficción...
Luego también fue una multipresentación de varias antologías de mujeres, aunque no sea para mujeres, ya que es para todo el mundo, pero sí que había estaban todas formadas por mujeres, lo tengo aquí apuntado, que Alucinadas 4, el primer premio relato, primer premio Ripley, Terroríficas, y había varias autoras, y fue en el auditorio, también os voy a dejar por aquí clips e imágenes. Una persona, dos, tres, entonces ver de repente esta sala con toda esta gente interesada en este tipo de iniciativas, pues es... Y luego este jueves a última hora se presentaba el cómic La Vampira de Barcelona, cuyos guionistas son Miguel Ángel Parra, Iván Ledesma y Alejandro González. Y bueno, estaba Iván Ledesma presentándolo, yo fui a la charla y luego, por supuesto, como siempre, a que me lo firmara. Y me encantó porque este libro yo ya conocí el caso hace muchos años y me encantó la forma que lo tenían escrito, también os voy a dejar imágenes y demás. Décima por partida doble, ya hiciste hoy actividad hablando de tu novela de zombies, 184, y como nosotros somos un festival muy transversal, muy transmedia, pues aprovechamos tu presencia para hablar de ese cómic, La Vampira de Barcelona, que co-guionizas, que ha publicado Norma Editorial y que dibuja Alejandro González. Y que además yo creo que es muy, muy importante porque el Celsius es un festival sobre ciencia ficción, fantasía y terror. Y el terror puede abarcar un espectro muy amplio. Podemos tener terror, pánico, miedo, fobia, ir al dentista, y se han hecho películas terroríficas sobre eso. El dentista, por ejemplo. Y a veces la realidad supera la ficción. Yo hace mucho, mucho, mucho tiempo, como también le sucede a uno de los que escriben los maravillosos extras que tiene el libro, esta edición de Norma, de la que luego hablaremos, que oí un anuncio, no me acuerdo si era en Espacio en Blanco, no me acuerdo si era en otro programa, en el que decían, y ahora les vamos a hablar de La Vampira de Barcelona. Y yo, claro, te quedas enganchado en aquella época por las noches oscuras en tu cama pensando, madre mía, una vampira de Barcelona. Y luego te das cuenta que no era ni vampira ni era nada, pero que la historia era todavía mucho más jodida, porque era mucho más real, y porque aparte de estar basada en hechos reales, escribe algo que, bueno, en mayor o menor medida no estamos tan lejos de aquellos acontecimientos, por más que pensemos que la humanidad ha ido cambiando y avanzando. Pero vamos a empezar un poquito por esto. Como decía, la huella del crimen, la historia de un país también es la historia de sus crímenes. Un país en gran medida no se puede entender si no se entiende su sombra, si no se entiende su crónica negra. Pero quizás vivimos y en un país... si lo ocultas, está condenado a repetirlo. Exactamente, si lo ocultas, está condenado a repetirlo. Pero España es un país que ha tendido a ocultar, o ha tendido a oscurecer, o ha tendido a no hablar mucho, por lo menos, de su crónica negra. No, su crónica negra es como que no le gusta. Así como los británicos o los yanquis tienden a ensalzarla y crean esa épica, Jack the Ripper, Jack el Destripador, todo el mundo lo conoce. No es por darle méritos o no, porque no deja de ser crónica negra, mató a 5 personas. Esta señora se le supone mucho más. Y entonces, ¿por qué se oculta esto y todo el mundo ha visto una peli, un documental o ha leído algo sobre Jack el Destripador? Porque la épica está en ellos. Y ellos, primero, no solo la tienen, la épica, sino que la ensalzan. O sea, les gusta... su crónica negra la reivindican y la ponen en su justa medida de la historia, no como aquí, que siempre se trata de poner bajo las alfombras, ¿no? la historia negra, la crónica negra, los personajes macabros que han existido en la historia. Y yo creo que son elementos a reivindicar en uno de sus motivos por eso, porque si los escondes... estás ocultando un patrimonio histórico y aparte estás condenado a repetirlo porque no lo conoces, no has adquirido la experiencia de haberlo visto. Y luego también en un sitio que había allí se daban estos libros gratis, no sé el motivo, pero estaban allí gratis, que es Mensaje Cifrado de Marta Zafrilla y Tatú de Sam Entogen. Ya os digo, estaban gratis porque los autores no estaban. También cabe decir que este jueves me encontré con Adela Brack,
que era una autora que habíamos leído un libro en una lectura conjunta, ya habréis visto la reseña del canal, y majísima, me dio dos marcapáginas, uno del Don de Aciel, y otro de la historia de Tilancia, que son los libros que tiene publicados. Majísima. Os pondré una foto ahora por aquí para que lo podáis ver. Y luego llega el viernes, que fue el segundo día que fui a comer y fui por la tarde a los encuentros. Fui al encuentro de Jurásico Total, la colección Jurásico Total, escrito por Sara Cano y Francesc Gascó, acompañado por Javier Ruescas, que es una saga juvenil infantil en la que aparecen dinosaurios. Os voy a dejar aquí las imágenes. Una persona, dos, tres, entonces ver de repente esta sala con toda esta gente interesada en este tipo de iniciativas, pues es... Luego más tarde fui a un encuentro que había de Javier Ruescas con los últimos libros que había publicado, que eran No te calles, que es una colaboración entre varios, que ya tenía un relato, el de Prohibido creer en historias de amor, y no me acuerdo ahora cuál era el otro, y luego firmaba libros los que fuesen. Y bueno, yo tengo del día que firmó de pie, que os decía antes en la... con la de la firma de José Lorenzo, me firmó Pulsaciones, y luego ese mismo día también me firmó el libro de Latidos, y también me firmó el de Por una rosa. Todos estos están leídos. Lo único que no leí hasta el momento fue el de José Lorenzo. Luego fui a una charla, una presentación del libro de 20 de Manel Loureiro, que... Ellos que no conozcan a Javier, que aún habrá, diríamos que Javier nació en Madrid en 1980. Ese pueblo es muy importante para mí, ¿por qué? Porque estaba a una hora de Madrid. Sí. ¿Tú sabes esos buenos autobuses de una hora de ida y de vuelta? Eso da para leer y para crear historias. Y aquí estamos. Y para, también para dormir a veces. Los del extrarradio leemos mucho. Sí. Y claro, eso es lo que pasa. Bueno, a lo que íbamos. Entonces Javier decidió que quería ser escritor, se puso a escribir, hizo cuentos de Beret, escribió la trilogía de Play, también hizo Fortuna, Planeta, también Electro, que es una trilogía que ha escrito con Manuel Carbajo, que está por... Y bueno, tú has hecho de todo. Y entonces, Javier, como es muy prolífico y no para de escribir, pues este año nos trae esta novedad. Luego de esta hablaremos un poquito al final, si queréis, pero sobre todo esta. Correcto. Correcto. Gracias a todos por venir, gracias Ana por presentarme, sí. Qué feliz estoy. Constantemente porque no tienen otro. Y ellos son muy buenos comunicadores y lo hacen maravillosamente bien y te enganchas a sus vidas y a sus historias y acabas pensando que son personajes en lugar de personas, ¿no? Sus nombres se acaban convirtiendo en nombres de personajes. Y eso es algo que... Luego fue una charla de presentación del libro 20 de Manuel Loureiro. Que aquí tenéis el libro, yo ya lo tenía desde hace unos meses, aunque todavía no lo leí. Y bueno, aquí está dedicado. Y bueno, os voy a dejar imágenes por aquí para que veáis. ...páginas después. Y es una sensación de déjà vu, es una sensación de... Es que ya sé lo que va a suceder ahora, es que claro, es que dentro de 20 o 30 páginas le va a traicionar. Dentro de 20 o 30 páginas se va a morir. Dentro de 20 o 30 páginas... esto va a dar un punto de giro. ¿Por qué? Porque hay determinados mecanismos que como lector me fastidia bastante. Entonces, yo me propuse como una especie de reto personal, y esta fue la parte más complicada, por no utilizar otra palabra, de mayor calibre, esta fue la palabra de esta novela. Construir una historia donde yo tuviese la seguridad de que iba a poder sorprender incluso al lector más avezado en todo momento. Esto es como querer hacer malabares
cuando los haces con 3 manzanas y de repente usas 5 y de repente 8 y de repente entre las 8 manzanas empiezas a meter antorchas encendidas y motosierras. La posibilidad de que te cortes un dedo o que te quemes es estrepitosamente alta, pero al mismo tiempo es un riesgo que tienes que correr si realmente quieres dar un buen espectáculo, y al final un libro tiene que ser un buen espectáculo. Entonces necesitaba que hubiese muchos personajes para que diesen muchos puntos de vista, para que, sembrando un montón de pistas falsas, llegas a este momento en el que tú como lector dices: ah, ya sé lo que va a pasar dentro de 20 páginas, para 20 páginas después que yo pueda decir: toma. Y no pasa eso, pasa otra cosa. Y hablando tanto de literatura como de todo el negocio que se mueve alrededor de la industria del entretenimiento, ¿vale? Hasta hace 30 años eran compartimentos estancos, ¿vale? Es decir, un escritor era un escritor, un guionista, y un señor que hacía cómics, un señor que hacía cómics. No le hablases a Paco Umbral de hacer una adaptación de uno de sus libros porque le podían dar 3 derrames, ¿entiendes? Sin embargo, poco a poco, las fronteras, las líneas que iban separando una profesión, por decirlo de alguna manera, permitid que utilice esta palabra, no es la más correcta, pero es la que más se ajusta de otra, se han ido diluyendo. Hoy en día, alguien que escribe literatura, al mismo tiempo está escribiendo televisión, o está escribiendo cine, o está escribiendo cómic, o está escribiendo un montón de cosas, porque es que en el fondo ahora lo importante... Y luego, por último, fui a la presentación del libro La cúpula de hielo, de Patricia García Ferrer, que fue otro de los libros que compré, y otra de las charlas que fui, que es del canal Little Red Read, y también lo tengo firmado por ella, aparte de ser majísima. Os voy a dejar imágenes aquí. A tener el honor de presentar a Patricia García Ferrer, que muchos de vosotros supongo que la conoceréis como Little Red Read, y hablar de su libro La cúpula de hielo. La cúpula de hielo básicamente es la historia de Elaine, ahora lo he dicho bien, ¿no? De Elaine, que es el personaje principal que conduce una historia de desencuentros, amores, desamores, rifirrafes, intrigas. Háblanos un poco de cómo surgió la idea de La cúpula de hielo y de cómo llegaste al desarrollo de los personajes, en concreto de Elaine, porque tiene un... Yo la veo como una novela un poco de personajes también, o sea, es una novela de aventura y de intriga, pero también la veo como una novela de personajes, y sobre todo el recorrido más largo es el de la protagonista. Pues en primer lugar, te doy las gracias por presentarme en mi primer festival Celsius, estoy muy nerviosa. Gracias. La idea de La cúpula de hielo siempre lo he comentado, surgió a partir de un sueño. Yo estudié psicología, fui muy influenciada por Freud y siempre he pensado que los sueños son, son muy reveladores, ¿no?, de la identidad de cada uno de nosotros. Entonces yo soñé con el final del libro antes de saber que iba a ser un libro. Entonces durante unas semanas estuve soñando con el final de esa historia y yo era la protagonista de la historia. Y claro, mi problema era que yo en ese momento, con las herramientas que tenía como adolescente, no era capaz de resolver la situación en la que se encuentra la protagonista al final de la historia. Si habéis leído el libro, sabéis a qué me refiero de cara al final. Entonces yo dije, esto lo tengo que guardar en algún momento de mi vida, lo tengo que rescatar, y ya siendo adulta, siendo más madura, tengo que darle una solución. Y lo conseguí. Ya lo hace en casa, y es que ella desde pequeña sufrió el rechazo absoluto por parte de su madre. Y bueno, esto ha sido un poco mi resumen del Celsius. Decía Javier Loscas en una charla cuando presentó el libro de Josu Lorenzo que el que venía por primera vez volvía a repetir el año siguiente, fuera como escritor o como lector. Y yo, de hecho, es verdad, el año que viene quiero volver. Y bueno, os voy a enseñar el cartel que había este año, que lo daban por aquí lo que era toda la programación, y el cartel de este año del Celsius, que me lo cogí. Y bueno, decir que si sois lectores ávidos y os encanta leer, os lo recomiendo venir, porque además hay muchas actividades, hay charlas, hay proyecciones, presentaciones de libros, de todo, y os lo recomiendo totalmente.
Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.